Bueno, familia, hoy estamos otra vez en el Museo San Aguja, en un día súper especial porque vamos a hacer el unboxing de una máquina muy, 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 muy exclusiva. No es la 60 aniversario aún, tal vez pronto la tengamos, pero ahora tenemos la James Bond Limited, la 007 Limited Stern, que bueno, sabéis que hay muy pocas, es una máquina preciosa y en este sitio tan increíble. El que va a hacer los honores de hacer este unboxing tan maravilloso va a ser ni más ni menos que Jesús, el técnico del museo, de los pinballs. Y bueno, Jesús, cuando tú quieras, dale caña. Jesús, dale caña. Muy buenos días. Vamos a empezar. Ahí estamos. A ver, vamos a confirmar que esto sea una LE. Aquí, James Bond, James Bond. Pero aquí... yo creo que esto es una L y esto es una E, así que hemos acertado. Madre mía, qué cosa más bonita va a salir de aquí dentro. Wow. Bueno, una más para este mundo pinbalero tan alucinante que es el Museo San Aguja, con un Batman aquí montando guardia. Bueno, vamos a seguir. Wow. Sí, señor. Sí, señor. Buah, cómo me gustan las Limited y qué pocas he visto en mi vida, Dios mío. Mira qué bonitas son. Buah, estos aros y los altavoces. Cabezal súper acristalado. Bueno, ya os podéis hacer una idea del mueble, espectacular. Por este lado de aquí, con los pósteres de las películas. Aún el azul, este protector no nos deja ver la belleza, pero bueno, el color. Ya os digo que esta especie de turquesa oscuro... no sé muy bien cómo decirlo, es una pasada, han acertado muchísimo con los colores de esta película, este pinball en realidad, porque creo que es muy acuático, ¿no? Es el tema de él vestido así de buceador con el arpón y el Thunderbolt con la lucha de los buceadores, y está claro que este tono azul le va a dar un toque marítimo súper, súper chulísimo. Vamos a acabar de dar los últimos retoques. Ganas de verla encendida y echar la primera partida, esto que va a ser épico, ¿eh? Y los manuales y las enhorabuenas por tener una Limited de James Bond, que esto es ahora mismo lo más de lo más. Buah. Muchísima documentación, como podéis ver, mucha, parece que hayamos ido al notario a firmar algo. Y aquí ahora se está... Buah. toma ya, qué pasada. Qué cosa más bonita, de verdad, ¿eh? Estoy alucinando. Qué maravilla de máquina. Bueno, ahora tendremos que estar quitando aquí algunos protectores dentro. También le podríamos quitar el sobre ese del cabezal. Instrucciones para quitar todas las espumas. Ahí tenemos una en el cohete, bueno, una doble espuma en el cohete. Luego tenemos ahí atrás una cosa que hay que cortar con una, porque lleva una brida, que es importante porque es el brazo articulado del jetpack, de la mochila, de la película Doctor No. Ahí está. Menos, tenemos otra espuma más aquí en el coche, que también lleva un protector azul.
Perfecto, papeles fuera. Ok, así a bote pronto. Hay que poner las bolas. Lleva una espuma abajo, ¿no? Aquí también lleva una espuma que hay que quitar, que también lleva una brida atada. La lucha de los buceadores, bien protegidos, sí señor. Aquí están los muñequitos. Está cargadita, cargadita esta máquina por debajo, ¿eh? Pero cargadita de verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahí están, hemos liberado los buceadores. Ya está. Perfecto. Bueno, ya que estamos con las tripas abiertas, aquí tenemos más sobres y más cosillas. Ahí hay etiquetas, cosas que quizá mejor poner en la caja de moneda. Bueno, lo ponemos después si acaso. Ahí no tiene nada más, yo lo bajaría, pondría las bolas. Se lo voy a quitar yo mismo. ¡Tit! Bueno, ya que estamos, vamos a echar un cable, aunque estemos filmando, porque aquí, repito, que viene con un montón de documentación, ¿eh? Pero es que tenemos unas ganas de ver el cabezal este en su plenitud. ¡Wow! ¡Toma ya! Eso sí, limpiemos las bolas antes del primer uso. Importante. Bueno, vamos a ver las tripas un poquito por debajo de la máquina. Como podéis ver, está, o sea, es que no le sobra un espacio de madera a este tablero. Solo lleva aquí en el centro una plaquita que tiene algo de espacio alrededor, pero vamos, es que está hasta los topes. Hasta los topes de placas de nodos, de estructuras de flipper. Madre mía. Aquí tenemos los buceadores, se ven perfectamente bien. Un sitio para verlos por debajo con el metacrilato por encima, que es bastante oscurecido, con lo cual a menos que haya luz por debajo no se pueden ver. Y bueno, lo dicho. Un pepino de máquina con todo lo que se pueda necesitar. Temática de 10, juego de 10, George Gómez, Limited, no sé qué más se puede pedir. Un lujo tenerla aquí ahora mismo, ¿eh? Así que nada, considero muy privilegiado de estar haciendo este unboxing. Bueno, para esta primera encendida de la máquina no le hemos puesto el cristal para poder grabar bien, bien, bien de cerca todos los gadgets. Y bueno, Jesús, avísame, que quiero avisar a la audiencia. ¿Está todo preparado? Todo preparado. Hemos puesto las bolas, hemos quitado las gomas, hemos quitado los protectores. ¿Queremos encender la máquina? Pues venga, haz los honores y dale al botón de start. Arriba, arriba, cabezal. Y bueno, vamos a ver qué pasa, que estamos ahora mismo un poco excitados, porque esta ha sido así un poco de sopetón. De momento está arrancando bien, pantalla de Stern, iniciando 007, logotipo, bien, 2-0, cómo me gusta ese cabezal, cómo me gusta, qué bien se ve de verdad en directo, de verdad alucinaríais de cómo se ve, porque está muy, muy acristalado. Bueno, esto parece que está arrancando. Startup in process, todavía estamos ahí, pero bueno, esto tiene muy buena pinta. En nada, no sabemos si el brazo se ajustará solo, porque ahora está como un poco así de serie a media posición. Sí, correcto, ha vuelto a su posición correcta. Y aquí ahora tenemos que hacer algunos setups, que son ajustes de inicio de la máquina. Hay que cambiarle el idioma si quieres. Vale, cambiándole los ajustes principales, cambiando el idioma, cambiando el país. Estos son los momentos
mágicos. Aún no has hecho ninguna partida y estás como loco. Como loco, pasándote la bomba, tocando en el menú estas cosas. Porque sabes lo que te espera. Bueno, ya lo podéis ver, ¿no? Un poco, ahora que no hay demasiada luz, los vinilos laterales espectaculares, en plan cómic. Y ahora sí que ya la máquina está lista, lista, lista para jugar. Día 2 de grabación, hoy hemos venido con más calma para grabar ya en detalle esta máquina, que bueno, ayer ya dijimos y hoy repetimos que es simplemente alucinante. Creo que aquí he externado la tecla con todo, con la temática, con el juego, con el aspecto físico, espectacular. Ahora mismo la máquina está sin cristal, lo primero que hemos hecho ha sido actualizarla al último código de Stern, que creo que ya es el tercero que llevaba, no sé si es el 098, creo que es, pero bueno, el número aparte, el último que hay a día de hoy. Y bueno, está arreglando muchas cosillas. Siempre al inicio los códigos pues tienen sus fallos y están pues corrigiéndolos todo el rato, pero también habían muchas cosas de más, digamos, en lo que es el código de juego. Luego explicaremos un poquito las reglas, que como siempre se pueden explicar casi a modo de índice y luego entrar en detalle, ¿vale? Los detalles va a ser complicado porque cada modo tiene entonces que hacer un montón de tiros, pero para que nos hagamos una idea de lo profunda que es esta máquina y los tiros que tiene, luego haremos las reglas. Pero bueno, vamos a empezar describiéndola un poco. Ahora que la tenemos tan de cerca y la hemos podido analizar, pues vamos a ir un poquito viendo las diferentes partes que tiene este pinball, ¿no? Que, repito, es una edición limitada, preciosa, con un cabezal maravilloso de la película Thunderball, con un color turquesa oscuro que va muy bien con el efecto, digamos, marítimo de esta película, y con los buceadores y otras cosas de esta máquina. Y bueno, vamos a analizarlo un poquito. La parte de abajo, aquí es tradicional, digamos, en ese sentido, los flippers. Obviamente en el centro está la clave de este pinball, que es completar las 6 películas de James Bond. Vale, Doctor No, Desde Rusia con Amor, Goldfinger, Operación Trueno, Solo Seguí Dos Veces y Diamantes para la Eternidad. Y luego ya veremos en las reglas que cada película, para completarla, hay que hacer un montón de cosas, ¿vale? Una cosa de cada, luego lo explicamos. Pero bueno, yendo un poco por este lado, aquí hay una parte importante ya en este primer carril, porque a ambos lados tenemos las letras BOA y Ball Safe en este lado, y al otro lado tenemos las otras ND y el otro Ball Safe. Es importante porque este Ball Safe, y luego veremos cómo se cualifica, y al igual que este tipo de letras Bond en este caso, se puede manipular con los flippers, ¿vale? Entonces te puede interesar que el Ball Safe esté en un lado o no. Vale, dicho esto, seguimos por aquí. Aquí ya te está marcando las dos cosas principales. Bueno, el tercero obviamente es un insert que te lo ilumina cuando evidentemente el agujero, el scoop, ¿vale? Con que escupe bolas también, evidentemente, aquí, este agujero de aquí, que en la Premium y la Limited se ve súper bien, porque como podéis ver aquí, se ven perfectamente los buceadores luchando en las profundidades, espectacular en ese sentido, debajo de este tercer flipper. Bueno, lo dicho, pues que este scoop básicamente es donde recogeremos la bola extra, que luego veremos cómo se cualifica, y el tema del premio, el misterio, que en este juego se llama High Stakes. Y el tercero es cuando hay que darle pues por alguna completación de una misión o algo. Subiendo por aquí, pues bueno, tenemos más cosas, como evidentemente el tercer flipper, que en esta máquina es fundamental. No es de relleno, no es una simple órbita superior. Hay un montón de tiros desde este flipper. 4 seguros, y me atrevería a decir que hasta 5 también. Pero, o sea, que esto es lo que hace esta máquina, es muy típico en Josh Gómez, algo tan jugable como lo es, ¿no? Vale, luego tenemos este spinner, que también es muy importante, de Diamantes para la Eternidad. Y vamos viendo los diferentes inserts. Bueno, luego haremos el tablero por el centro, porque nos hemos saltado un montón de inserts de los modos. Aquí ya vemos los 3 inserts de la rampa de superior, la del brazo articulado, el jetpack, que evidentemente en la Premium pues tiene y Limited tienen una significancia especial. Y en esta parte de aquí ya vemos la entrada a lo que sería el cohete de la Unión Soviética, que en Premium y Limited tienen esta rampa que no se juega, pero sí que sirve para almacenar bolas, porque bueno, queda súper bien con la torre, o sea, no solo visual, también físicamente, evidentemente es una maravilla, ¿no? Aquí debajo están las 3 dianas tipo Deadpool, ¿no? Lo mismo que tenía el Funko de Deadpool. Y una vez abres aquí, pues bueno, no solo puedes entrar mejor dentro, sino que luego veremos que también activa el ball lock de la multibola del cohete. Muy importante es que aquí dentro, no sé si lo podéis apreciar, pero están las 7 dianas de Spectre, que corresponden con las 7 dianas que están aquí al final y que hay que iluminar para varias cosas, ¿no? Sobre todo para hacer que los jackpots de la multibola del cohete sean más valiosos. La del cohete, sí, la del cohete, para hacer que los jackpots del cohete sean más valiosos,
y también para cualificar la diana de Goldfinger, que bueno, ya os adelanto que es una diana que está aquí, donde veis este insert amarillo, apunta hacia una diana, se ven unos lingotes de oro ahí debajo. Esta es la diana de Goldfinger, que es la que te va a dar luego uno de los seis, no sé si llamarlo gadget o armas o de los malos, ¿no? Estas son las armas que usan los malos, pero no me quiero adelantar porque no quiero confundir al personal. Entonces, repito, aquí volviendo un poco a la descripción del pinball, la multibola del cohete con las dianas dentro de Spectre, la torre, perfecto. Aquí detrás las luces de Spectre, obviamente el brazo articulado del jetpack, de la mochila. Fantástico en la Premium y en la Limited que tengas esta edición, donde evidentemente el James Bond atrapa la bola con un imán y bueno, lo que hay que hacer es, entonces él se coloca por sistema siempre encima del tanque, el tanque de Doctor No de la primera película, que como veis tiene una diana superior y bueno, entonces dándole nosotros con la bola a la diana de abajo hacemos que la bola caiga encima de esa diana y obviamente pasan cosas. Bueno, luego tenemos el tema de los bumpers a este lado. Los bumpers en esta máquina funcionan muy bien, son muy importantes y se usan mucho porque la bola pasa mucho tiempo en esa zona. Y luego veremos que los bumpers, según la bola vaya rebotando, hace que algunos modos vayan cambiando, como por ejemplo el de los sicarios, ¿vale? Los sicarios seleccionados va a depender del rebote de los bumpers. Bueno, entonces tenemos una zona muy importante, evidentemente la primera rampa la hemos visto, sale el jetpack y cruza todo el pinball y acaba, digamos, desembozando en la parte izquierda del pinball, abajo, pero luego tenemos evidentemente esta composición muy innovadora, que serían rampas laterales de alguna forma, a disparar sobre todo la entrada de los villanos con el flipper superior, además lo marca aquí, henchmen modes, ¿vale? Modos de los sicarios, o de los esbirros o como lo queramos llamar, y luego tendríamos aquí la entrada más derecha, más natural, que es la del modo de los villanos, ¿vale? Que aquí ahora lo explicaremos un poco más, no nos liemos mucho. Acabo de hacer el paseo por la máquina. ¿Qué más nos hemos dejado? Bueno, el tanque lo he explicado, creo, con su diana superior e inferior también. Y en esta zona de aquí ya prácticamente nos iríamos a lo que es el coche, que es fijo, pero tiene la tapa superior que se abre, que también es muy chulo, y que va al scoop del Q-Branch, ¿vale? Que ahora veremos lo que es. Ya este lado ya lo he dicho. Sí que es importante notar que aquí hay un poste que se levanta, que te para la bola cuando algunos de los modos empiezan y, bueno, te permiten ver bien la secuencia y bueno, tomarte un pequeño respiro antes de darle caña. Bueno, entonces, lo que decíamos, ahora iremos un poco a las reglas, pero así a bote pronto. Seis películas, completar seis películas, ¿qué hay que hacer? Pues hay seis de todo y hay uno para cada película. A este lado de aquí, en el primer scoop, que es el del Q-Branch, tenemos los seis gadgets de Q-Branch, que son seis gadgets de seis películas. Si seguimos, iríamos a la rampa de los villanos con los seis villanos. Además, fijaros que que todo va muy coloreado, ¿vale? Es decir, todo va siguiendo, como veis, Doctor No es un amarillo más, no sé si llamarlo pálido, pero en realidad hay dos amarillos. Goldfinger sería más anaranjado, pero es que el naranja, en fin, que todo tiene su color, y tiene su color en los inserts y tiene su color en la pantalla, en las barras de progreso de la compleción de cada uno de los modos, ¿no? Vale, ¿qué más? Entonces, aquí tendríamos una entrada también con tres luces iluminadas, que por cierto no lo he comentado, que es la entrada o el pasillo de From Russia with Love, desde Rusia con amor, luego lo veremos, la diana de Goldfinger, que la he comentado aquí. Entonces aquí entramos la rampa de los sicarios, ambas dos rampas giran bruscamente y van a desembocar al lado derecho de la máquina, izquierdo la superior, derecho las dos rampas del medio. Perfecto, entonces lo dicho, hemos dicho que habían seis villanos, seis armas de Q, luego tenemos también seis armas de Spectre, que son estas de aquí, ¿vale? Que las podéis ver pues desde el gorro de Odd Job, que es el coreano que tira el gorro por todos lados, y la tarántula, y bueno, en fin, tiburón, varias cosas, ¿no? Esos son seis de otras cosas. Luego tenemos los seis sicarios en sí, ¿vale? Que son estos seis de aquí, que entran en la rampa del sicario. Y luego tenemos las seis chicas Bond, que entran en su carrilito de las seis chicas Bond, ¿vale? O sea, película 6, hay que hacer chicas, villanos, sicarios, gadgets y armas, o sea, un montón. Y además, bueno, pues todo con una cierta aleatoriedad, porque repito que muchos de los modos van cambiando a medida que hay hurry ups, o que hay golpes en los spinners, o golpes en los bumpers, y no tiene una linealidad, lo cual hace mucho más difícil la máquina y mucho más profunda a la vez. Ya boté pronto las multibolas que he comentado del cohete y del jetpack, pero bueno, no me quiero adelantar, he dicho que esto iba a ser una descripción general.
y ya se me está yendo un poco la olla con tanta explicación, pero es que a uno se excita bastante cuando tiene una maravilla como esta delante. Y bueno, aquí tenéis un repasillo más, estéticamente igual que ayer, pero repito, en sus entrañas, aparte le hemos conectado a internet y al Stern Insider y todo, así que fantástico. Muy bien, vamos a empezar con las reglas de la máquina, ¿vale? Le hemos quitado el cristal y vamos a intentar hacer los tiros principales sin cristal, evidentemente, con la bola en mano para que todo sea más sencillo y queden más claras las reglas. Así que voy a empezar una partida y hemos bajado la música, no queremos ningún problema con el copyright, pero bueno, espero que luego cuando haga el montaje os pongan y que sea una musiquita de James Bond de fondo para que sea más agradable y solo sean golpes de bola dando en los bumpers, ¿vale? Bueno, cogemos la bola porque lo primero de lo que vamos a hablar son de los skill shots, ¿vale? Skill shots, en lo que yo he leído en internet, van a haber hasta 8, no sé si están ya en el último código que hemos actualizado, además tampoco es plan de hablar de los 8 enteros, pero sí que hay dos bloques principales, ¿vale? Que diría que son los típicos, que cuando tú tiras con el plunger vas a los lanes que están arriba, y por ejemplo ahora podéis ver que la letra M de MI6 está encendida. Si yo hago el skill shot sin manipular, porque sabéis que los botones pueden manipular cuál de las tres luces, digamos, quieres que esté, ¿no? Entonces, cuando tú manipulas, la bola suele caer en la que tú quieres, ¿no? Eso es un skill shot, pero de todos es el menos valioso. Si no tocamos y colamos, por ejemplo, directamente en la M, hará que nos dé un skill shot mayor. El segundo bloque de skill shots es cuando mantenemos apretado el botón izquierdo, el flipper izquierdo, y disparamos fuerte para que pase la trampilla que está aquí y entonces podamos hacer más cosas con los flippers. Por ejemplo, tenemos skill shots, evidentemente con este tercer flipper, si conseguimos, cuando está viniendo por aquí la bola, meterla en alguna de las rampas o en alguno de los pasillos. Aquí hay diferentes skill shots en función del que haces, y entiendo que los últimos, porque en las reglas que yo he leído ni están explicados, es probablemente que hagamos el mismo procedimiento, pero en lugar de darle con el flipper superior, sea con los inferiores dando algún tipo de tip, ¿vale? Por eso digo que hay dos grandes bloques. Los típicos de los lanes, con o sin control de las luces, y el resto es dejar pasar la bola aguantando flipper izquierdo y ya jugando con los diferentes flippers hacer tiros que te darán, entiendo yo, skill shots bastante más suculentos, ¿vale? Pero bueno, ahora que tenemos la esto aquí, vamos a suponer que haremos un skill shot pues dándole, por ejemplo, al pasillo de la M. ¿Vale? Entonces tenemos... Bueno, como podéis ver, los bumpers son fuertes y en este juego son súper importantes. Vale, hemos conseguido explicar un poco lo que serían los skill shots. Pero bueno, más allá de los skill shots, tenemos sobre todo el tema de cuál es la esencia básica de este juego, ¿no? Se sabe que hay un super wizard mode al final, cuando has completado todas las 6 películas que tiene tela a completar, ¿vale? Que es un poco la luz que está aquí, ¿no? Her Majesty's Secret Service, ¿no? Un poco el servicio secreto de su majestad, que evidentemente se iluminará cuando hayamos completado todas las películas, que son estas de aquí, cada una con su nombre, cada una con su color. Los colores son importantes, los veréis en pantalla coloreados. Cuando entráis en un modo, se pone una barra de progreso aquí que te va diciendo un poco, como en un videojuego, la progresión de este modo, ¿no? Cómo vas de este modo. Entonces, ¿cómo se completan las diferentes películas? Pues no sé, supongamos Doctor No, bueno, cualquiera de ellas, ¿no? Tenemos que hacer, ya lo he explicado antes, mucho de cada cosa, ¿no? Por un lado tenemos que hacer, lo más importante es el villano, diría yo, en los modos de villano que están aquí, ¿vale? En este momento tenemos seleccionado este primer villano de aquí y entrando por esta rampa empezaríamos el modo del villano. También tenemos el tema de la Branch Q, ¿vale? Que son las 6 artilugios, por decirlo así, de los que se sirve James Bond cuando están apuros y están justo en el scoop que está debajo del coche, ¿vale? Habría que completar el gadget de la película, el villano de la película, habría que completar el sicario de la película que está aquí, que es la rampa lateral. Por eso un poco esto está muy bien pensado, que el villano y el sicario al final se encuentran de alguna manera, ¿no? Es porque siempre van de la mano los dos malos, ¿no? Luego están las chicas, que es un pasillo que está aquí, y muy importante también está el tema de la... de, digamos, por decir, las armas, ¿vale? Las armas de Spectre, ¿no? Que son las armas que el lado oscuro le da a sus malos para que luchen contra James Bond, ¿no? O dominen el mundo. Entonces, todo eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Completar películas y completar cada una de estas cosas. Modo de los villanos y de los sicarios, que como he dicho, se encuentran en esta rampa. Para iniciar el modo del villano hay que hacer esta rampa de aquí 3 veces, ¿vale? Se hace 3 veces y a la tercera es cuando sube el poste, queda aquí la bola parada, sale la animación y empieza el modo.
Para el de los villanos no hace falta tres veces, basta con una, pero es importante decir que el villano va cambiando según el rebote de la bola en los bumpers, ¿ok? Va rebotando y esta luz va cambiando y cuando disparas pues te toca el que te toca, ¿no? Otra cosa importante es que los modos son por tiempo, evidentemente, siempre lo son. Los hay de 40 segundos, de 60, de 70, pero todos tienen un tiempo y, lo he dicho, todos tienen una barra de progreso que te va indicando los diferentes tiros que tienes que hacer y cómo lo vas completando. Sicarios, vamos a otro tema importante que son las armas de Spectre. Esta especie de ruleta aquí, que es un poco el icónico cañón de la pistola, ¿no? Con las 6. Esto es importante porque hay que completarlo para hacer cada una de las películas, pero también tiene su tela marinera, quizás eso de lo más difícil, porque al fin y al cabo esto es hacer tiros a la rampa y ya tienes el modo. Aquí hay que hacer bastantes cosas. Para cualificar para que te den una de las armas de Spectre, lo que hay que hacer es completar las 7 dianas de Spectre que tenemos aquí en el fondo, ¿vale? Lo cual ya es complicado porque están bastante cerradas, primero habría que derribar estas, aunque hay una entrada lateral. O sea, primero habría que abrir esto un poco, meterlo aquí. Una cosa que a mí me ha sorprendido esta máquina, yo me esperaba que esta zona de aquí dentro rebotara un poco más. Claro, son dianas, no están pensadas para rebotar, sino para recibir impactos, ¿no? Entonces, claro, hay que darle varias veces para asegurarse que, digamos, todas las letras están encendidas. Cuando todas las letras de Spectre están encendidas, entonces se califica para, si le das a la diana de Goldfinger que está aquí dentro, para que te lleves el arma de Spectre que hay aquí, ¿no? Aparentemente, una vez lo tienes, entra una especie de hurry up, que esto va cambiando también, es decir, dice que lo que tienes que hacer es asegurarte que si estás buscando un arma especial, te esperes a que la ruleta, la luz, esté encendida, la que tú quieres, y entonces dispares a la diana de Goldfinger para tapar. Eso también le da un punto extra de que tú puedes un poco manipular o escoger qué es lo que te interesa en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, repito, para que esto se ilumine y empiece a rotar y puedas seleccionar con la diana de Goldfinger, primero hay que completar letras de Spectre, que ya digo que no es nada fácil. Vale, vamos con otra parte muy importante, que son los gadgets de la Q Brand, que sería el equivalente de las armas de Spectre, pero a nivel de James Bond. Esto también es bastante importante. ¿Cómo se cualifican estos gadgets de Q Brand? No es algo que sea como aquí, que es tirando o disparando. Esto es más aleatorio. En el playfield hay diferentes premios escondidos aleatorios y según los vamos consiguiendo en diferentes zonas, pueden ser spinners, pueden ser el scoop, pueden ser bumpers, pueden ser dianas, pueden ser muchas cosas, se activa esto, ¿vale? No hay una explicación clara en ese sentido de qué hace qué, pero sí que a medida que vamos jugando vamos activando esto. En cuanto esto está activo por algo que hayamos hecho en el juego, evidentemente es disparar para que nos dé el premio que está aquí. Lo bueno que tiene esto son dos cosas, aparte del cómo cualificarlo, como veis son 6. De los 6, no sé cuáles, 2 son un modo de una única bola, que está también por tiempo, 60 segundos cada modo, porque son modos, ¿vale? Es como un poco como los villanos, también son modos. Y los otros 4 son 4 multibolas, o sea, que ya solo aquí en el Q Branch, de los 6 gadgets, 4 son multibolas, ¿vale? Es decir, es una pasada, realmente hay una cantidad de cosas que hacer aquí. Y además, cuando hemos completado los 6, se inicia un mini wizard mode, porque aquí uno podría decir, normalmente aquí hay como 2 mini wizard modes para luego llegar al final y aquí no está, pero es que el primer wizard mode está saliendo ya de haber completado totalmente el Q Branch. Vamos con las 2 multibolas oficiales principales del juego, más allá de lo que he comentado del Q Branch, que son, obviamente, la del cohete y la del brazo, que son, vamos, más claras imposible. Cohete, muy sencillo, tenemos que derribar las 3 dianas a la Deadpool, ¿vale? Y una vez hayamos derribado estas 3, se nos iluminará el lock. En esta versión, evidentemente, hay que pasar por aquí y aquí se atrapará, bajará rodando y se acumularán físicamente en este colector. En las Pro da la vuelta, se cualifica igual, pero no tiene toda esta acumulación física, es más un ball lock virtual, por decirlo así. Y ya está, cuando esto se hace 3 veces, porque al menos en el modo inicial, con derribarlas una sola vez ya cualifica una, queda activa para la segunda, es decir, 3 aquí, 3 aquí, ya tienes la multibola activada, ¿okay? Segunda multibola, el tema del brazo de aquí. Para que se activen las 3 luces, que evidentemente para llegar al brazo hay que hacer esta órbita izquierda fuerte para que suba, porque esta rampa tiene bastante inclinación y lleguemos aquí. Pero para que estas luces se iluminen, hay que entrar en el scoop.
¿vale? Durante el juego. No sé cuántas veces, me imagino que al principio una, luego dos, no lo sé. Pero es importante que para cualificar y que se encienda esto, hay que entrar en este scoop primero. Y luego ya cuando estén encendidas, pasamos, se irán encendiendo o apagando, no sé. Y ya está. Entonces el brazo empieza, coge el bond, esté donde esté, retrocede, la atrapa de su punto aquí con el imán, la lleva hasta aquí y entonces nosotros disparando con la bola a la diana hace que la bola caiga en la diana de encima, ¿ok? El mismo George Gómez en Chicago me dijo que hay mucho pensado para este brazo también, para digamos que lo que es el movimiento del brazo, donde se para y donde deja la bola, al menos en teoría está preparado para que, no sé si está todavía en el código, creo que aún no, que con los flippers tú puedas mover el brazo y obviamente con el botón de acción, que hoy por hoy tiene poca acción, podamos decidir cuándo dejar caer esa bola, ¿no? Incluso originalmente tenían pensado que se llegara a caer en la rampa de acumulación del cohete, ¿no? Pero al final lo descartaron por espacio físico, porque el bond tocaría mucho por aquí y bueno. Pero estas son un poco las dos multibolas principales y las que he comentado de aquí. Vamos ahora con los premios de, digamos, de tablero, ¿vale? Que básicamente salen de tres sitios, que son el spinner, los bumpers y el cohete. Es decir, para que nos entendamos, en el primer nivel de todo esto, creo que son con 20 bumpers, 50 spinners y 20 cohetes, porque el cohete, como veis, tiene más allá de las dianas que tiene alrededor, es importante también saber que el cohete tiene movimiento y tiene unos sensores que hace que cualifiques, ¿no? Igual que el spinner, ¿vale? E igual que los bumpers. Bueno, ahora no tengo aquí la bola, pero evidentemente si dejamos aquí caer la bola en los bumpers, bueno, ahora no quiere. ¿Vale? Es decir, a este lado cualifican los bumpers, a este lado cualifican los spinners y el cohete sale aquí y cualifica en pantalla. Entonces, a medida que vamos haciendo tandas de grupos de spinners, cohete y bumpers, vamos a ir cualificando, por ejemplo, para dos cosas. Una es para aumentar el multiplicador de la puntuación, sumar uno por más el multiplicador del juego. Y lo segundo es el tema del Q-Branch, que antes lo he contado. Se califica con estas tres cosas, ¿vale? A medida que vamos haciendo, vamos calificando el Q-Branch. Hablemos ahora del misterio, ¿vale? El misterio, como sabéis, se recoge aquí en el scoop y aquí en este juego se llama High Stakes, que es en el casino, creo que en Doctor No, no sé si era Doctor No, Operación Trueno, bueno, la cuestión es que va al casino y juega unas, bueno, es que James Bond está siempre en un casino, o sea, tampoco es de ninguna película. La cuestión, High Stakes, que significa apuestas fuertes en inglés, y aquí recoges hasta, creo me parece entender, 14 posibles premios de misterio. ¿Cómo se califican? Pues muy fácil, con las letras Bond, ¿vale? Con las letras Bond, B-O-N-D, cuando las hemos completado, automáticamente queda un high stake activado o cualificado, metemos, ganamos y vamos a por el siguiente. Vale, familia, vamos acabando, vamos a hablar ahora de las cosas que nos ayudan en el juego, que son la bola salvada, más allá evidentemente de la bola salvada tradicional de gracia que te da unos segundos para que no se te cuele, pero en el juego tú puedes activar la bola salvada de los outlanes de aquí fuera, ¿vale? Y además podrás jugar con ellos. Primero, para cualificarlo, lo que hay que hacer es dispararle a la diana del tanque 5 veces y después de darle 5 veces activas uno de los dos y ahí ya dependerá de ti si quieres ir por un lado o por el otro, pero hay que acordarse porque a veces no te fijas que está aquí, la bola va por allá y lo pierdes y dices, ostras, lo tenía activo. Entonces hay que estar al loro para que cuando la bola vaya por allí le cambiemos la posición y nos dé la bola salvada. Lo segundo, que aún es mejor que una bola salvada, es una bola extra. Y la bola extra se recoge en el scoop, ¿vale? Ball, extra ball, es meterla aquí. Es una zona curiosa porque va más cuando no pretendes ir, es decir, durante el juego es una zona a la que se va bastante y cae ahí mucho la bola, pero cuando quieres ir tú, si intentas con el flipper disparar, lo haces con tanta fuerza que a veces no acaba de caer bien. O sea que mi consejo, que lo poco que juega esta máquina, es que aunque haya muchas cosas interesantes aquí, no te estreses. La bola acabará cayendo tarde o temprano aquí, seguro, que si intentas hacerlo tú, probablemente la cagues, ¿vale? Pero bueno, repito, ¿cómo se cualifica la bola extra? Un número indeterminado por ahora, yo no he sido capaz de detectarlo, de loops superiores, ¿vale? Entiendo que son con el flipper superior, no rampa, no esto que viene de abajo, rampa tampoco, sino esta, que es el loop de las chicas Bond, ¿vale? Varios loops, X loops, hacen que se... Una de las cosas, evidentemente, que activa la bola extra es el tema de las chicas.
Evidentemente estamos hablando de un código original, una máquina que lleva poco en el mercado, relativamente desconocida, pero bueno, esperamos que al menos con esta información que estamos dando os sirva ya para iros a hacer una idea de lo principal, de lo secundario, de la profundidad que tiene, de todos los extras. Pero bueno, ahora haremos un poco de gameplay, de juego, y seguramente todo lo que hemos explicado lo veáis reflejado directamente en el gameplay. Vamos a intentar hacer un par de gameplays. Tenemos aquí a nuestro amigo Rubén, que está también trabajando aquí en el museo, y él va a hacer una partida, yo le voy a grabar y luego viceversa. Intentaremos poner en práctica todo lo que hemos explicado antes de las reglas, aunque después también voy a hacer un sin cristal con la mano para que, digamos, lo tengamos un poquito más fácil. Bueno, nada, Rubén, arráncate, vamos a por ello. Le hemos dado un poquito más de inclinación a la máquina, que nadie diga que la máquina no va, que va rápida igual, pero ahora irá un poquito más rápido aún. Lo que decíamos, los bumpers son muy, están muy activos en este pinball, mucho. Bueno, como veis, Rubén ya se ha cargado en nada las tres llenas de debajo del cohete, con lo cual se le ha activado el ball lock, ¿vale? Lo veis aquí, con lo cual ahora ya, en teoría, ese primer lock para la multibola del cohete estaría disponible. Vale, mientras tanto, a medida que vamos haciendo cosas en el pinball, como he dicho antes, ya sean spinners, ya sean golpes al cohete, como está haciendo ahora, o ya sean bumpers, todo esto va cualificando y va, digamos, activándote, por ejemplo, cue branches y multiplicadores y cosas así, ¿vale? Muy bien, creo que has entrado en un modo de un sicario, ¿no? Vale, ha entrado en un modo sicario. Lo que decíamos, sí, porque estamos en este que es Femme Fatal, que es una de las sicarias, correcto, es una golpe. Y el modo se llama Femme Fatal. Como veis, hay una barra de progreso, aparte de que súper chulo. Da pena si mientras estás jugando esto no lo ves, evidentemente, ¿no? Pero las cosas que van pasando en pantalla. Pero bueno, veis la barra de progreso, de color naranja, amarillo, un poco en línea con la película, ¿vale? Bueno, volvamos al playfield, que aquí pasan muchas más cosas aún. Bueno, y ahí va la primera bola. El brazo, por cierto, fijaros que se va moviendo de forma un poco aleatoria para darle juego un poco visual a la máquina. No sé si responde a algún tipo de golpe que le das tú en algún sitio, pero el brazo se va moviendo. Por cierto, el James Bond es muy fácil de orientarlo porque siempre tiene su tornillo y él mismo va cogiendo ciertas inclinaciones que, bueno, le dan más naturalidad, digamos, al juego en ese sentido, ¿no? Bueno, recordarle a nuestro amigo Rubén que tiene el ball lock encendido. Aquí ya de cachondeo con él. Tiene un montón de cosas encendidas, mira. Tiene el cue branch encendido, tiene una de las armas ahí encendidas, tiene una de las chicas Bond, tiene el ball lock, tiene hasta la rampa del cohete, así que prácticamente tiene todo el espectro ahí, porque creo que, no sé si es porque ha completado todas las letras, claro, ha completado todas las letras. Bueno, esto está muy bien explicado. Como tiene todos los espectros encendidos, tiene activado en principio el botón de Goldfinger, aunque es posible, no, yo creo que ya ha cogido el arma, ¿vale? Por eso teníamos un arma encendida, porque había completado las letras. Y le habrá dado a la Diana y habrá conseguido el arma en cuestión. Bueno, perfecto. Pues vale, ahora ha entrado en el Q Ranch, ya ha cogido el primero de los gadgets, que es el anillo de Q. También ha hecho uno de los locks. Ya era hora, por fin, perfecto. A ver si podemos en este gameplay llegar a hacer una multibola de cohete. Antes he comentado que la zona del cohete rebotaba poco, pero la verdad es que entendiendo que las dianas hacen una función y el cohete otra, quizá tiene todo el sentido del mundo el hecho de que el cohete tenga el movimiento que tiene, pero sin demasiado rebote. También todo esto lo hace más complicado, lo cual que hace más durable la máquina en ese sentido, ¿no? Vamos a ver. Tiene muchas cosas encendidas. Está en un modo, porque está en el modo del anillo todavía, por eso tiene tantas luces azules ahí parpadeantes, creo.
está en el modo curry, sí, efectivamente. Es que aparece aquí en pantalla, el modo de Q. Ha hecho uno de los looks superiores de las chicas. Eso ha hecho también por darle 5 veces a la pierna del tanque que tenga encendido uno de los ball safes, como veis aquí. Vale, ball safe encendido. Y ahora, digamos, lo que sería más urgente sería un último tiro a la rampa del cohete, porque solo le queda un tiro para la multibola del cohete y un tiro para la multibola del cohete, del jetpack. O sea que tiene las dos multibolas a huevo, sin ánimo de meter presión, sin ánimo de pensar, efectivamente, mira, ya ha conseguido la tercera. Ah, no, estaba en la segunda. Bueno, ahora sí que tiene, como podéis ver, las dos bolas se han quedado almacenadas allí. Y ahora sí que hasta a un tiro del cohete y a un tiro del jetpack. Así que vamos a ver si nuestro avezado jugador... Ahí la tienes. Ahí la tienes, perfecto. Ha entrado la tercera, super animación de cohete. Esta sí se puede poner porque es una sirena. Y ahí tenemos el Virtual Multiball. En español, la multibola del cohete. Y aquí, bueno, como podéis ver, ya se han encendido un montón de inserts para el tema de los jackpots y de los super jackpots a medida que se van construyendo. Recuerdo que las dianas del cohete, las 7, si están, cuantas más estén activas al empezar la multibola, más valiosos van a ser los jackpots que consigas en esta multibola, ¿no? Ahora aquí podéis ver un ejemplo. Lástima que el sonido lo tengamos tan bajo, pero os aseguro que es un subidón total, porque la máquina en la música está muy, muy bien programada. Tiene zonas como ahora en la multibola, donde hay un subidón de música y de sonidos de James Bond potentes al conseguir los jackpots, y luego cuando acaba la multibola pega un bajón brutal y zonas del pinball que apenas se escucha nada, pero dan una cierta tensión, ¿no? Ayer nos reíamos jugando porque parecían que iba un poco en línea con el juego y con la persona casi, ¿no? Así que nada, genial. Ahora ha cogido otro Q, ha entrado en el modo de la radioactividad, ¿vale? Es el Geiger este de la película Doctor No. Reconocimiento radioactivo, y bueno, los clips son geniales, por eso la bola está en estos momentos parada, ya sea en el coche o en el modo de los villanos en el palo del lane este, para que puedas disfrutar de la animación de la película, ¿no? Vale, genial. Ah, vale, el del cohete, es que no sabía ni dónde apuntábamos. Vale, ha entrado por la vez, ahí es como el James Bond coge la bola, y cuando le demos a la diana del tanque la dejará caer. Mira a ver si le puedes dar a la diana del tanque, porque si no la soltará él y perderás puntos. Ah, shoot again, estás en modo, supongo que él la soltará ahora porque lleva mucho rato, pero si puedes, dispárale. No, me refiero con la bola, ¿vale? Perfecto. Pues ya está, ya hemos visto las dos multibolas, un gameplay al final estupendo, porque no hay nada como que trabaje otro. Bueno, ha sido un jetpack rápido, pero al menos hemos visto que cómo ha sido, ¿no? Así que juraría que esta es la última bola, aquí tenemos el tema de los bonus. Y aquí tenemos la secuencia final con el tema de... Pues mira, el replay. Creo que el replay te lo ha dado porque has llegado a la puntuación buena, ¿eh? Porque este es el concurso final, que eso es otra cosa, ¿no? Ahí no, 40 contra 30, pues genial. Bueno, repito, este ha sido el gameplay de Rubén. Muy bueno al final, hemos visto muchas cosas. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo un poquito mejor. Venga, ya vamos. Vamos a intentar hacer los speed shows. Voy a intentar hacer uno en diferentes modos. El más fácil es disparar flojo, bueno, fuerte, pero sin apretar el flipper. Entonces la bola caerá en la zona de arriba y, como veis, ha entrado por casualidad en el MI6, en el 6 de MI6, sin que yo tocara el flipper, con lo cual me ha dado un skill shot mayor que si lo hubiera jugado yo con flippers, ¿vale? A bote pronto diría que cosas que se hacen muy rápido es intentar darle 5 veces a la diana para que te ilumine el ball safe, porque ya sabes que uno de los outlanes lo tienes protegido. Y obviamente las dianas centrales, que son asequibles para iluminar enseguida el jackpot, ¿no? La bola, el multibola del cohete. Así que en ello estamos. Mira, ya tenemos las 3. Perfecto. Ya tenemos el ball lock. Y ya tenemos el primer lock. Fantástico. Vamos a seguir con ello. Saca otra bola. Aquí no funciona. Ah, mira, sigue funcionando. Pensaba que no funcionaba el tema de aguantar el filtro. Así que lo hace. Hemos cantado victoria muy rápido. Nada. Ahora vamos a intentar hacer un speed shot que sea aguantando el flipper, que la bola pase, y muy difícil intentar que el flipper suba por la rampa. Vamos a ver. Pues sí, lo hemos hecho con la órbita, que creo que también te otorga un ball safe, ¿vale? Entonces, otra cosa que me gustaría hacer es activar la multibola del jetpack. Para eso necesita la bola entrar una vez
en el agujero de los bloqueadores, porque como veis las luces por ahora están apagadas y da igual los tiros que haga, que no sirven absolutamente para nada. Como tengo más fácil el lock, voy a intentar el lock. Y si no, me equivoco, pero como le doy a la diana, pues me salva bolas. Genial. Importante parar y pensar, porque si no pasan cosas como esta. Que te sabes las reglas, pero al final no sirve de nada. Venga, intentemos al menos hacer una multibola. No sé si os habéis fijado, imagino que no. Voy a parar la bola para explicarlo. Mira, mientras hace la tercera, que a medida que rebotaban los bumpers, el sicario iba cambiando, ¿vale? Es decir, los bumpers cambian aleatoriamente el sicario. Bueno, pues con la tontería hemos empezado la multibola del 7. Y ahora vamos a intentar hacer cuantos más jackpots posibles. Aquí es cuando digo que el subidón es total. A medida que cumples con los sensores de color verde en este caso. Y en algún momento, después de hacer unos cuantos, pues obviamente calificas para el super jackpot. ¿Qué nos queda? Nos quedan 3, nos quedan 2. Nos queda la rampa del cohete. A ver si somos el brazo. Cuando tienes 3 es difícil porque las propias bolas se estorban unas a otras. Super jackpot. No lo habéis escuchado en el vídeo, pero yo lo he escuchado en lo bajito. Así que genial. Y sigue para el siguiente nivel de super jackpot. Mientras estemos con bolas en el juego, seguimos acumulando puntos. Como veis es valioso, ¿no? Hay partidas que haces nada y con una multibola, con algunos jackpots, ya te plantas enseguida. Por ahora, las dos partidas que he hecho más buenas, una de 300, otra de 240. Para llegar a eso hay que hacer por lo menos 2 multibolas de cada, a menos que hagas un montón de jackpots. Todavía me ha dado 1. A ver, vamos a intentar darle a los bloqueadores para intentar entrar en el brazo, que sería lo otro que... Pero antes de eso voy a intentar disparar más veces a la diana. A la diana esta. Vale, me queda. Vale, y ahora que la tengo salvada, me cuela la bola. Ya lo tenía encendido aquí. Bueno, ahora os explico. Lo que decíamos antes, pero al menos lo explicaremos una vez más. Skill shots hay, el típico de los lanes. Tanto manipulando la luz con los flippers como no, eso serían 2, y luego dejando pasar la bola, apretando el flipper izquierdo y haciendo que ya sea con este flipper o con los de abajo, se tiren a rampas o pasillos para que nos dé un skill shot más valioso. No lo vamos a hacer porque creo que queda muy claro de explicar. Lo que sí vamos a hacer es todo el tema de por ejemplo, explicar cómo se hacen las multibolas y las diferentes cosas que hacen. Venga, vamos a ello. Tiramos la bola. Vamos a explicar, por ejemplo, el tema del arma, ¿vale? Si queremos conseguir esta arma de los malos, ¿vale? De Spectre, lo que tenemos que hacer es primero completar todas las letras de Spectre que están en el centro. ¿Veis? ¿Vale? ¿Vale? Están todas fijas, ahora están todas tal, y se activa la diana de Goldfinger. Entonces, fijaros que como si fuera en el cañón de una pistola, el arma va moviéndose. Entonces, cuando digo... Le damos y la hemos conseguido, ¿vale? Y ahora esto hemos dado a Outjob, que es el sombrero. Le habremos dado justo cuando estaba en el sombrero. Y esto es un modo en sí mismo, que es un hurry up. Veis que está reduciendo para que haga un tiro, que es este de aquí. ¿Vale? Entonces esto completa el gorro, lo tienes, y encima ganas unos puntos por haberlo hecho rápido. Este ya está fijo, ya lo tienes conseguido. Vamos a la siguiente. Vamos a hacer una más. Una vez más tenemos que hacer todo aquí dentro. Ya están todas, otra vez está la diana, sigue girando, digo, va, pues le voy a dar a, yo qué sé, a esta, ¿vale? Que era el tiburón, correcto, piscina de los tiburones, ¿vale? Nadando con tiburones, hurriu, ¿dónde está encendido? Tenemos 2. Aquí, pero claro, esta es difícil porque esta es la rampa que queda. Hay que hacer, pero con mucha fuerza, con la mano va a ser muy difícil, pero bueno, aquí arriba tenemos un tiro también, a ver dónde hay que ir. Vamos a hacerlo con, este ya lo hemos hecho, hay que hacer otro más.
Vale, uno. Vale, nos ha dado el arma. No, nos falta uno aquí. Uno más, perfecto. Y uno más aquí dentro. Y ahí ya acabó el modo. El tío cae de la piscina, los tiburones se lo comen. Y se nos ha quedado fija el arma. En este caso es un tiburón, no es ningún arma, pero bueno, entendámonos. Una más, va, que esto es muy divertido. Y así quedará súper claro. Repito, las 7 dianas de espectre. Yo estoy haciendo esto con la mano, pero no os podéis imaginar lo difícil que es hacer esto con la bola, porque por ahí dentro no rebota mucho. Diana, pum. Ahora hemos seleccionado la tarántula. Estamos en Doctor No. Estamos en la escena del hotel. Tenemos la tarántula en la cama, al que le di miedo de las arañas que no mire. Y ya está. Entonces, bueno, nos dice que hagamos esto. Esta ha sido rápida. Un solo tiro. Ya ha quedado fija. Venga, vamos a hacer, por ejemplo, multibolas ahora, muy fácil. Aquí cogemos la bola, primera multibola, la multibola al cohete, la más típica es, ¿vale? Tenemos las 3 dianas, board lock, y la bola saldrá por aquí, dará la vuelta y físicamente almacenará la bola, repito, en precios y límites, si no es un lock virtual, en la bola, ¿vale? Como veis, al menos en esta primera ronda de multibola, el lock ya sigue todo, las dianas ya están abajo, y básicamente se trata de... Sí, podemos de almacenar la bola por segunda vez y ahora volverá a salir la bola y hacer la tercera vez y eso empezará la multibola. Realmente muy, muy sencillo. Luego en el juego ya sabemos que no lo es tanto. Y ya está, las animaciones con las sirenas. Fijaros que tiene el detalle de hacer que la animación expanda la pantalla. Y bueno, aquí se trata, obviamente, como en todas las multibolas, de hacer un montón de viajes. De las 3 bolas y es hacer ya, ¿vale? Con un montón de sonidos de James Bond y tal. Y a la que llevamos varias, pues nada, estaríamos haciendo un super jackpot. Pero bueno, los dejo pasar. Ahora estamos en el shoot again. Estarán muy bien. Hagamos algún jackpot más para que se nos quede la luz. Vale, ya se nos ha ido. Vamos. Devolvemos el pinball a la posición ya oficial. Aquí ya acaba el multibol, derribo el multibol, esto está a punto de desaparecer, ya volvemos a la normalidad. Vamos a hacer la multibola al brazo. Para que se nos activen estas 3 luces de aquí, necesitamos que la bola entre al menos aquí dentro. ¿Vale? Y ahora al entrar aquí ya tenemos las 3 encendidas. Y ahora hay que hacerlo 3 veces. Y hay que hacerlo bien, ¿eh? Si no, malamente. Va a ser muy difícil. Venga, una. En muy mala posición. No hay manera, tío. 2. Uno más para Jetpack Multiball. 3. Se para la bola allí. Él retrocederá. Con el imán la cogerá. Jetpack Multiball. Y ahora yo lo que tengo que hacer es, con la bola que me queda, porque es una multibola de 2, ¿vale? No de 3, es darle a la diana. ¿Vale? Villanos, chicas y secuaces. Vamos a disparar aquí. Vamos a coger la bola. Y bueno, tenemos iluminado a largo de la película Thunderbolt. Y para hacerlo básicamente es hacer 3 veces esta rampa. Una, nos dice que nos quedan 2. 2, nos queda 1. Y 3. Esto para la bola. Te da la secuencia de la película, del malo, ¿vale? Tiene un nombre el modo, no se llama largo, largo es el malo, se llama disco volante, demolition, es aquí muy, muy al final de la película cuando ya es la última batalla con los buceadores debajo del barco, y bueno, ya está, entonces simplemente empieza el modo y evidentemente en un modo pues hay que hacer tiros, ¿no? Los tiros que están iluminados, ¿vale? Aquí hay una barra de progreso que va aumentando, vamos a ver si podemos llegar al final, a ver si vemos aquí dónde más hay que tirar. No soy capaz de ver ni... Aquí, perdón, no la veía. Es que está escondida aquí el resto. Vale, vamos a quitar un poquito más la barra. Vamos a seguir haciendo rampas. Recuerdo que va por tiempo, o sea que también hay que activar este modo concreto, rampas y agujero de al lado. Vale, esto es muy difícil, más con la mano casi. Otro más. Ya nos queda un poquito más. Otro un poquito menos. Otra vez el agujero, ¿lo ves? Ahí va, es una con tiempo. Uno más, vamos a ver si esto acaba.
¿vale? Parece que el modo, la bola sea, hay una secuencia, la bola no sale y tenemos la secuencia del modo. Genial, aquí es donde se ve la gracia de la franquicia Bond, ¿no? Bueno, ahora repito, hemos hecho, esto funciona igual para todos los malos. Luego, sobre los sicarios que están aquí, ahora está iluminado Grant, pero si vamos a los bumpers, otra vez, ves que va cambiando con el rebote del bumper, ¿vale? Una vez más, vamos a intentarlo. Vamos a ver si cambia. ¿Veis? ¿Vale? Y da igual, cuando ya tengamos este, pues bueno, entonces tiramos la rampa del malo. Y aquí, fijaros que con una sola ya vale. Aquí eran tres, aquí con una. Y aquí lo mismo, tienes una secuencia con el Doctor Siniestro este, con el modo que se llama Sinister Summit, y la bola nos ha salido, y bueno, vamos a intentar completarla. Aquí vemos que los tiros van cambiando de color, se me ha puesto aquí, ahora se me ha puesto aquí. Este es gracioso, este es un insert móvil, ¿vale? Va rotando por todo el playfield, ¿vale? El tema del Cubranch y el tema de las chicas, que acabamos de descubrir que tienen algo de relación. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a sacar la bola, lo primero, ¿vale? Es decir, califican, ¿vale? A medida que van pasando cosas en el tablero. Antes lo he contado, son cosas que pueden ser spinners, que pueden ser cohetes o que pueden ser bumpers. Por ejemplo, vamos a hacer, como veis, cada vez que le doy un golpe al cohete, me sale un cohete por aquí arriba y me dice cuántos me quedan para el multiplicador. 16, 15, 14, 13, 12, 1, 10, 9, 8, 7, 6. Y ahora fijaros que cuando haga uno, en teoría se iluminará una de las chicas. ¿Vale? Iluminada. Se sale en pantalla y ahora para conseguirla, y ya la tengo. Y me hace un 2 por, ¿vale? A medida que tengo más chicas, este multiplicador de playfield va aumentando. Tema chicas, conseguido. Y además, evidentemente, tenemos a la chica que es parte de lo que tenemos que hacer para completar la película. Más cosas. Q-Lines también es algo parecido, ¿vale? Calma, que estamos aquí. ¿Vale? Ahora vamos a jugar con el spinner, ¿vale? Si yo hago spinners, veréis que llegará un momento que el Q-Lines se empezará. ¿Vale? Tengo que hacer muchos, evidentemente. No sé si tengo que hacer 50 por ahí. Pero ahora un momento. ¡Pum! Q-Branch. Ya está. Al Q-Branch. Y empieza el Q-Branch. Y para acabar, vamos a hacer bola extra y ball safe. También, clarísimo. ¿Vale? Cogemos la bola. Es los ball safe que no pueden estar los dos a la vez. Con tiro saltante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Y ahora ya tengo un ball safe. Antes he dicho que se podían cambiar con el flipper. Creo que no, se deben cambiar con algo, no sé si con los bumpers o con algo, porque se me ha cambiado durante el juego, pero no es con los, ¿vale? No cambia de tipo. Pero con algo, no recuerdo qué era, no sé si con spinners o dándole otra vez a la diana, es posible que siga y entonces te cambie de lugar, pero bueno, al menos sabéis que uno se activa dándole X veces en la diana. Bola extra, complicado, porque es todo tiros por aquí, es la órbita de las chicas Bond. Hay que hacer varias, dos más, uno más, extra ball slit, y el extra ball lo encontramos aquí. Está iluminado el extra ball, metemos y tenemos extra ball conectado. Y bueno, con esto yo creo que hemos hecho un vídeo bastante completo de la máquina, con y sin cristal, con gameplay, con reglas, las reglas a día de hoy. Seguro que se nos han escapado algunas cosas y más que vendrán. Hemos actualizado el código ya dos veces y bueno, es un poco lo que hay, pero de verdad os digo que esta máquina, más allá de que la LS sea espectacularmente bonita, es un juego buenísimo, o sea, buenísimo. De lo mejor que os juego a este, de verdad. Un abrazo a todos y a todas, chao.